que me hace vivir sin aliento. El que se obliga a mentir, a callar y a fingir sentimientos. Te dejo libre por fin, sin perdón, sin amor, sin castigo. Para que puedas volar sin tener que ocultar ese amigo. Cuéntale a él que tal vez has jugado muy sucio conmigo. Dile que juzgue mi amor ahora que ya no tiene sentido. Dicen por ahí, querido público, Roger, nunca conozcas a tus ídolos porque te pueden decepcionar. Y conocerte a ti, Rocío, es un placer, es un honor. Hay tanto que aprenderte. Eres de las artistas más grandes de nuestro país, que nos hace sentir un orgullo. Obviamente lo heredas de la familia que vienes y cantas cada día mejor.
Muchas gracias. Bueno, es de verdad un placer poderte, haberte conocido, haberte tratado, porque ya nos conocíamos desde hace mucho. Conocer a Roger, dirán que qué porras nos echamos, pero nos queremos. La verdad es que ustedes se dan a querer. Cuando me fui, cuando acabó el programa, me fui con mucho dolor y ahora regreso con mucho, mucho entusiasmo y muy feliz de poder volver a compartir con ustedes. Esa silla te estaba esperando, Rocío. Esta es tu gracias. Silla. La verdad es que es muy importante tus críticas para todos estos participantes y conceptos, pero ¿cuál es la manera de interpretar de verdad? Es impresionante, piel gallina. Muchas felicidades. Muchas Rocío gracias. Van Kels. Gracias. Aquí en Quiero Cantar, segunda temporada. Muchas Rocío, gracias. No se mueva porque al regresar de una muy breve pausa se presenta Tefi para defender su lugar en esto que es Quiero Cantar. ¡Ya volvemos! ¡Rocío!